En aquesta fàbrica del grup Mondelez fabriquen les galetes Príncipe. Des de fa poc la companyia s'encarrega de la producció d'aquests dolços a escala europea, pel que han comprat nova maquinària que incrementa la capacitat de fabricació i suprimeix determinats processos. El CARA denuncia Comissions Obreres, però és que, malgrat això, l'empresa ha acomiadat a 18 persones. Aquests acomiadaments arriben després d'unes negociacions amb una proposta sobre la taula de 28 acomiadaments i solucions com la mobilitat laboral. En el canvi de un centro de trabajo a otro, los trabajadores se les reducía la categoría de oficiales de primera, que son oficiales de segunda. Claro, ese no solamente era el precio son aproximadamente 10.000 euros que perdían por el camino. Pero que esta no era la única condición. La empresa condicionaba cualquier tipo de acuerdo a que los trabajadores tenían que venir a trabajar los sábados del año. Nosotros entendíamos que esto era imposible, pero incluso por salvar puestos de trabajo, si ese era el precio del acuerdo, los trabajadores estaban dispuestos a sacrificarse y ceder en esa situación. Pero la empresa seguía manteniendo que si al final no se complementaban los 28 despidos, ella mantendría los 28 despidos. Y que incluso ceder a todo el planteamiento de tan alto precio de flexibilidad solamente conllevaba el poder ahorrar 7 despidos. Malgrat tot, 5 dels treballadors han acceptat el trasllat a Montornès i una Viana a Navarra, mentre que 4 més, majors de 57 anys, s'han prejubilat. En total, el nombre d'acomiadats s'ha reduït a 18 treballadors que ja han deixat l'empresa. Des de Comissions, sindicat majoritari del Comitè de Treballadors no entenen els acomiadaments d'una empresa que té beneficis.